Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda, Wind Waker. En esta ocasión vamos a continuar donde nos quedamos, que fue al llegar a la isla, así que primero que nada vamos a ver el buzón. Tendrá una carta para nosotros que será del Orca, creo. Sí, efectivamente. Que nos dará como recompensa 20 rupias. No es la gran cosa, pero bueno, pues ahí está. Y se agradece el varo, la verdad. Entonces, bueno, una vez agarrado el buzón, les recomiendo agarrarlo porque bueno, luego va a venir otra carta. La cual es así, es, a ver, tampoco es que sea tan importante que digamos, pero es más útil que 20 rupias, ya os lo digo yo. Así que bueno, ahora vamos a ir por la parte de atrás de la tienda de bombas, que esta parte ya la hemos hecho cuando venimos a buscar o cuando estamos haciendo el minijuego este de ¿cómo se llama? De la trampa de los niños, básicamente que estábamos buscando a todos los niños para que nos dicen la pieza de corazón. Pues bueno, pues por esta parte venimos. Ahora trepamos la regadera, como vieron. La enredadera, quiero decir. Entramos por el agujerito. Eso sí, tengo días sin comentar, por lo cual me voy a trabar un poco seguramente. Llevo 4 días sin comentar, creo, sin grabar nada. Por lo cual, wow, se nota, me noto muy raro, por lo menos yo, claro. Es que vinieron unas fiestas y, bueno, días de descanso y todas esas cosas. Fin de semana encima y, pues, bueno. Ya ni te cuento, compañero. Pero sí. Bueno, ahora viene toda la cinemática de los piratas. La verdad, es una pesada. Tal vez lo salte. Si ven un corte, pues eso. Bueno, si ven un corte, no. Lo voy a saltar seguramente. Así que nos vemos en un momentito, chicos. Hasta ahora. Bueno chicos, una vez se vayan todos los personajes, este hombre va a preguntar cuál es la contraseña. Y aquí depende de la partida y la versión que tengas, te van a dar una contraseña diferente según tengo entendido. En mi caso es, por ejemplo, Treasure, que es básicamente tesoro. Entonces bueno, lo anoto, ahí está. Es muy importante que lo hagan con las letras, ¿vale? En plan, si una letra es mayúscula, pues mayúscula. Creo que todas las puedes poner en mayúscula y aún así te la acepta. Pero por si acaso, tenerles en cuenta, ¿no? Ahorita lo voy a comprobar porque la verdad no me acuerdo. Así que, pues ya está. No tiene nada de complicado, la verdad. Entonces, a ver, bajamos. Dejamos a ese hombre que no podemos ayudarle. Pobrecito. Que se joda. Que quería, nos quería vender bombas a precio de oro. Y qué... Vale. Qué cosa más rara acabo de ver yo ahí. Entonces, a ver, vamos a ir a por el buzón, ¿vale? Ah, no tiene nada. Vale. Joder, por un momento pensé que estaba moviendo de fondo. Ah, por cierto, una cosa. Fui a conseguir la Forest Firefly. Que esto se consigue en el... Pues, en la parte... Pues, en la Forest Haven. Donde está el árbol Deku. Donde está exactamente Makar tocando su violín. Atrás de él o al lado derecho, según lo mires. Se encuentra una luciérnaga con la botella la agarras. Voy a mostrar ahorita mismo, bueno, ya habrán visto, no sé si cómo lo voy a poner, la parte donde conseguí la luciérnaga. Tuve que ir hasta allá, aparte le di de comer al pez de ahí porque se me había olvidado, lo comenté hace un par de capítulos. Entonces, bueno, ahora vamos a poner, pues, la contraseña. A ver, espérate. La E. Vale, está perfecto. Entramos. Y bueno, a ver. Esta parte, no sé cuántos intentos me tome, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y aquí tenemos de nuevo al señor Nico, nuestro sensei. O por lo menos él se cree de esa manera. Y bueno, digamos que ahora el juego ha modificado, o ha modificado el barco, donde ya no hay plataformas, no sé cómo las quitó, pero bueno, ya no las hay. Ahora simplemente están los candelabros y un montón de cajas. Lo que hay que hacer, básicamente, es columpiarse en todas los candelabros y llegar hasta el otro extremo en un límite de tiempo. Con el switch se abre el interruptor, o sea, se abre la puerta y tenemos que llegar hasta ahí antes de que se acabe el tiempo límite. No sé exactamente, no me acuerdo cuánto es el tiempo límite exactamente, pero bueno, pues ahí está. Y bueno, a ver, esta parte no es difícil, pero claro, si no conoces y no sabes muy bien cómo controlar el tema de la... lo siento, de la garra, tal vez se te haga complicado esta parte, la verdad. Entonces, bueno, vamos a pausar y vamos a empezar, primer intento.
A ver, ahí está. Lo que hay que hacer es darle al botón R y con el botón R mantenido hay que mover el joystick a la dirección de donde se encuentra, por ejemplo, el siguiente candelabro en mi caso. Entonces así saltamos a la R, le damos al joystick para abajo y luego nos empezamos a columpiar. Como tal, simplemente necesitas tres columpiadas, ¿vale? Para poder llegar sí o sí a la otra, ¿vale? Así que simplemente es eso. A ver, ahora. Más o menos ahí. No, espérate. Ahí no. Ahí más o menos. Perfecto. Tengo un poco de dolor de garganta. Uy, va Dios, qué bueno que le di. Pensé que le había cagado. Vale, por favor. ¡No, no! ¡Uy! Vale, ¿qué? Ok, ¿qué cosa más extraña me acaba de pasar ahí, la verdad? Pensé que me había caído, no me caí. Agradezco el haberme caído, pero joder, yo pensé que había. Yo pensé que tenía que reiniciar, la verdad. ¡Y listo! A la primera, ¿cuánto me tomó? No tengo ni idea, la verdad. Pausé el cronómetro. Bueno, una vez conseguimos pasarlo, pues abrimos el cofre, que es la recompensa, lo que venimos a conseguir en primer lugar. Algo que nos va a ayudar para entrar a la isla Initia, isla Ausen, la isla principal, nuestra casa, nuestro hogar. Donde tenemos que ir a continuación, que son las bombas, aunque ya lo vieron en su momento, pero bueno, me tardé en decir el nombre del ítem. No pasa nada, no problem. Y cuando hagamos las bombas, la piedra se ilumina. Y bueno, básicamente es Tetra. Que bueno, aquí nos dicen que en plan, oh Dios mío, no me puedo creer que sobreviviste y que haces robándole a piratas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado ahí? No ves las consecuencias y todas esas cosas, ¿no? Lo típico, básicamente. Entonces, bueno, ahora pues lo que nos toca hacer es pues largarnos. Aparte nos dice que si ella no está interesada en nada de eso, está interesada en lo que sería pues el tesoro o lo que sea que hay ahí adentro, ¿no? Y nos explica más o menos dónde está, dónde se encuentra, ¿no? Y nos dice que también que si no hacemos o no llegamos donde está Jabu esta noche y no lo conseguimos o cualquier otra cosa, la cuerda está entrando en el ojo de Link. Tetra y sus piratas van a ir a nuestra isla y van a conseguir todo lo que hay adentro, que es nada más y nada menos que Jabu. Pero si nosotros vamos ahorita, nosotros nos quedamos con todo, básicamente. Y aparte, como es una noche, uy, es una noche infinita, pues podemos tardarnos todo un año si queremos en ir vida real, quiero decir, todo un año de vida real en ir a donde se encuentra el Lord Jabu, si queremos, claro. Entonces, bueno, ahora bajamos. Y vamos a hacer un par de cositas en la ciudad, ¿vale? Antes de largarnos. No podemos hacer demasiado, pero vamos a intentar hacer un par de cosas. Primero que nada, vamos a ver ahora sí al buzón, que ahora sí tiene cosa. Bueno, tiene una carta, que es de Tingle, no, ¿cómo se llama este? A ver, Virel, ahí está. O Terry, como quieran decirle, dependiendo de la versión que tengan. Nos da el mapa de Terry o de Virel, que básicamente son donde se encuentran todos los barcos de sus cosas. Por cierto, aquí, esta tienda es de pociones. Si tienen las babas de. Aquí no, las babas de Chuchu, ¿vale? Por ejemplo, de cualquiera, te pide 20, 15 babas de Chuchu de cada tipo, excepto no creo que la roja, esa no te pide nada. Pero si tienes, por ejemplo, la verde, le das las 15 babas de Chuchu verde a este tipo. Y él te hace una poción verde. ¿Para qué sirven las pociones verdes? Te recuperan maná. Por lo cual viene bastante bien. Pero vamos, la verdad, las pociones de maná en este juego, exceptuando el enfrentamiento final, no hay otro lugar que digas, wow, necesito una poción de maná, sí o sí. Pero vamos, o sea, si te vas a llevar pociones al enfrentamiento final del juego, yo te recomiendo mil veces usar pociones azules. Pero bueno, a ver, no expliqué esto. Ese interruptor para activar el molino, hay que hacerlo, pero con el viento yendo hacia el norte. Si lo haces en otra dirección, el molino no se activa, ¿ok? Entonces, bueno, una vez hayamos hecho eso, vamos a dirigirnos a aquí justamente. Y vamos a hablar con el señor. Este hombre, ¿vale? Vamos a enseñarle la esta cosa. Le mostramos con nada más el botón del. Donde tenemos el objeto. Y digamos que la verá y dirá, oh Dios mío, eso es una linterna o algo por el estilo.
Y ahora nos mejorará nuestra cámara y nos pasará de ser la Deluxe Picture Box a una cámara en plan con que ahora ya no captura en blanco y negro, ahora captura color, algo que está bien, la verdad. Pero vamos, esto bueno, pues ahí está. Si lo quieren utilizar adelante y si no también. Entonces, bueno, a ver, tranquilos, no se preocupen que ven que estoy entrando a ese lugar, no vamos a hacer un minijuego. Pero simplemente vamos a subir por las escaleras que tiene aquí a este hombre de acá a la izquierda de él. Que no venimos en su momento, digo, tampoco hacía falta. Entonces, a ver. Entramos y a ver. Vamos a irnos. Quítese el buen hombre. ¡Op, op, op! Bien, perfecto. Y ahora hay que esperar a dar toda la vuelta. En realidad podemos poner el viento al. Si ahí es el norte, creo. Sí, ahí está el norte, pues al oeste y ya está. Y usar la hoja de Q. Pero, pues bueno, en realidad lo que hay que hacer simplemente es esperarse y ya está. Nada más alinea directamente. Ahí más o menos diría yo. Vale, el punto es de que esté más o menos recto. Porque hay que saltar a una cornisa que está ahí abajo. No sé si la ven ya. Me caí, ¿verdad? Uy, 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 pensé que había caído. Pensé que había fallado el salto. Bueno, entramos por acá y llegaremos a la parte de arriba de la zona esta de cámara. Y bueno, en esta parte hay dos cosas interesantes. Este, bueno, en realidad este no es interesante. Es una. Bueno, qué desperdicio acabo de hacer yo ahí, pero bueno, no pasa nada. Una copia de 50. Sí es interesante. Y en este cofre, que es lo que venimos a buscar de antemano, es el mapa de tesoro. Ahí está, perfecto. Mapita del tesoro. Y bueno, pues ahora ya hay que largarnos aquí. Podemos salir de la misma puerta que acabamos de entrar. O yendo por esa parte, podemos salir también de la forma. De otra forma. Solo que aquí vamos a encontrar a ¿cómo se llama este? Al señor este de la barba, básicamente coqueteando, o ligando, o estando acompañando a su amante, yo qué sé, cabrón. A ver, de hecho lo voy a mostrar. También voy a mostrar la cámara. Ahí están, como pueden ver, están allá hablando, conociéndose, besándose, cambiando chismes y esas chingaderas. Y bueno, pues ahí están. Ahí. Bueno, ahí nos ve y dice, oh Dios mío, pero ¿qué hace usted aquí, señorito? Bueno, nos largamos, no tengo asuntos contigo, amigo. Así que no me interesas. Y a ver, voy a comentar algo de antemano. Voy a hacer un corte ahorita, ¿vale? Y voy a dirigirme a una parte del mar, para ser más exacto. Ahorita voy a decir dónde. Ahorita que esté dentro del barco. Porque ya exploramos esas zonas. Así que para bajar un poco de tiempo y hacer lo que tengo que hacer en el vídeo, o lo que quiero hacer en el vídeo, hacerlo en este propio vídeo, ¿no? Y no quedarme a la mitad o hacer que el vídeo quede muy largo. A ver, mascarón, en verdad, me tocan los huevos cuando hablas demasiado lento. Y cuando quieres hablarme, no puedo subir al barco. Es algo que me choca. Pero bueno, en fin. ¿Ya? Gracias. Ahora, a ver, tocamos la canción del viento. Y cambiamos la dirección del viento hacia el sur. ¿Ok? Sur. Oh, Dios mío, el viento va a soplar mi oreja. O algo así. Y a ver, voy a hacer un corte hasta llegar más o menos acá. ¿Vale? Después de Six Sail Reef, la isla de los seis ojos, que es esta, donde faltamos a Calamardo, creo recordar. Pues bueno, estas dos islas voy a mostrar. Y esta también, ¿ok? Y luego hay que regresar. Y hay que. Nuestro destino en realidad es Ocean Isla. Así que vamos para allá. Me había olvidado de esa isla, la verdad. Ah, está el pez allá. Ay, ay, ay. A ver si no me pegan. Sería. No, no, cabrón, vete. Ay, ¿dónde está el pez? ¡Corre, Link! Vale, bien. Joder, es que. No sé, lo oigo cerca. Oigo sus aspas del cabrón. Hello. Sí, amigo. Rápido, 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 que me está atacando. Me quieren matar esos peces. Perfecto, rápido. Rápido, mijo, apúrate. Pero. ¡Uy! Uy, estaba más o menos cerca. Bueno, a ver, tampoco estaban. ¡Uy! Minuto. No, no, este me va a pegar. No. ¡Uy! Vale, ahora tengo que irme hacia esa isla de allá.
tiene como un pincho. Es la siguiente, es nuestro destino. Nos encuentra otro pez. Aunque no vamos a poder hacer nada ahorita por el momento en esta isla, la verdad. Pero, bueno, vamos a estar acá. La 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 la. Ahora más falta ver dónde está el pececillo. No lo veo. ¿Dónde está el pez? Está al otro lado de la... Está al otro lado de la isla. Ah, ya lo vi. Ven para acá, my brother. Pido... Amigo. Ahí está. A ver... Yo llevo, según el cronómetro, llevo unos 14 minutos, pero más o menos yo digo que llevo unos 15, ¿no? O 16, diría yo, por el minijuego, porque ahí pausé el cronómetro y claro, ahorita mismo no sé con exactitud cuánto llevo, ¿sabes? Al fin y al cabo. Ahí está, perfecto. A ver, ¿dónde estoy? Vale, ahora voy a ir a esa isla que está allá, ¿vale? Y luego voy a irme hacia... Voy a continuar yendo al sur. Para llegar rápidamente a... Bueno, puedo llegar acá rápidamente, ¿no? O sea, me voy así y... vamos a hacer esta, venga. Voy a completar esta para... Hostia, estaba acá el tornado, es verdad. Ay, no, vete a cagar, pinche pez de mierda. ¿Dónde estás, cabrón? No, paso. Voy a irme a la isla tal cual. Si el pez les queda cerca, hacerlo, ¿vale? Pero, hostia, se acaba de matar un aliado a un enemigo, no me lo creo. Bueno, como pez a mí me queda lejos, pues directamente voy a pasar de ir por el momento, ¿vale? Después vamos a tener que volver a este punto de todas formas, porque esa isla contiene una pieza de corazón. Y... ¿una pieza de corazón o un mapa? Algo así. Pero de que vamos a volver, así que no se preocupen. Pero sí, o sea... Voy a pasar de él, si les queda bien, pues adelante, conseguir el mapa y ya está, ¿vale? Si no, pues pasar de él como yo. Porque paso, la verdad, de que el tornado me agarre y me mande yo que sé a dónde. Y tarde más en llegar a la isla, ¿sabes? Espera un momento, que sí, este es el puto templo, güey. Fíjate que lo vi en, cuando me estaba acercando, ¿eh? No mames. Bueno, o sea, ahorita creo que sí tendré que cambiar... Voy a cambiar la dirección al este porque mal vamos, la verdad. Madre mía. A ver, ahí está, rápido. ¡Hostia! Me acabo de confundir bastante. Es al oeste. Oeste, Troy, Vego, oeste, please. Cámbiate, por favor. Ay, Dios mío. No, me choca eso que tarde demasiado. El hecho de cambiar el viento, o sea, es... ¡ah! Lo único que no me gusta del juego, la verdad. Fuera de eso, el navegar y el cambiar el viento se me hace tan pesado, pero muy, muy pesado, que ¡ah! Da mucho asco, la verdad. Las primeras veces dices, hombre, está bien, ¿no? Porque es una nueva mecánica, etcétera. Si lo juegas por primera vez o lo ves por primera vez, se te hace una mecánica, ¿no? Pero... cuando ya tienes que usar esa misma melodía como 10 millones de veces, pues... pues como que gracioso no es, la verdad. Así que, pues bueno. Pitoling. Tenemos que llegar y hacer un par de cosas. Pues tengo que conseguir unas cosas aquí que, bueno, pues... oh, vale. ¿Qué es eso? No tengo ni idea de esa cosa que estaba ahí, ¿vale? What the fuck, Link. A ver, por cierto... ahorita vamos a volver acá y vamos a curar a la abuela, pero ahorita no, ¿vale? O sea, vamos a ir a conseguir, ¿cómo se llama esto? Por cierto, acá hay muchos chuchus, por lo cual, si queréis farmear chuchus verdes y rojos, aquí podéis hacerlo. Ah, pero iba diciendo, para curar a la abuela, porque la abuela se encuentra enferma, necesitamos un hada. Si no tienen un hada, no se preocupen, que ahorita donde vamos a ir... hay hadas, hay muchas hadas. Así que, bueno, pues nada más tener una botella vacía y listo. Tenemos una botella vacía, así que no pasa nada. Por lo menos yo, si no tenéis, pues... bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Y a ver, en esta parte
Ahora van a aparecer unos nuevos enemigos, los cuales odio, son estas zorras desgraciadas. Pero bueno, no se preocupen que tampoco te siguen demasiado, o sea, después como que desaparecen. Bueno, si se quiere ir esta maldita zorra, ¡vete, coño! Joder, qué asco me dan estos cabrones. Dios santo. Ay, Dios mío. A ver, Link, por favor, súbete. Gracias. Ahora, a ver, saltamos con la dirección del viento al oeste. Yo ya la tenía, así que pues, simplemente voy al oeste. Y listo. Llegamos a esta parte. Porque ya no hay puente, por lo cual necesitamos llegar de esta manera. Y bueno, si me sueltan maná, sería increíble. Gracias. Quería un poco más, pero bueno. Tampoco pasa nada. Y a ver. Ahora a ver. Acá hay enemigos, ya lo. No sé si lo vieron por la parte de la izquierda. ¡Ay, fuck you! A ver. Ahí está. Y a ver. Acá se encuentran tanto ese bicho como dos cerdos por la parte de. De ese tronco, ¿vale? Te subes y hay dos cerdos allá. Así que, pues, bueno. Pues eso. Entonces, a ver, dejamos una bomba. ¡Pam! Revienta. Y, bueno, abajo del cráter, para ser más exacto, hay un agujero, el cual, si te metes, llegaremos a la primera fuente de la Gran Hada. Ahora que tenemos las bombas, podemos ingresar a otra fuente de Hada. Que luego iremos, ¿ok? Se encuentra. La ubicación está por el mapa de Tingle. Ya luego iremos, como me menciono, pero un poco más adelante, ¿ok? Esta granada. Te ayuda. Bueno, te mejora, mejor dicho. El saco de. ¡Rupias! Ahí está, podemos llevar hasta 1000 rupias, algo que está. Genial, la verdad, porque tener máximo 200 rupias como que choca un poco bastante, la verdad. Por cierto, mira, cuando se revienta hay un chingo de hadas, por lo cual, chicos, agarrar una hadita. Mira, yo tengo. Voy a usar una, así que voy a agarrar otra para tener una en la botella para por si acaso, ¿no? Que uno nunca sabe, la verdad. Creo que en todos mis guías de Zelda me he metido hadas en las botellas y creo que hasta el momento no me acuerdo si usé alguna, pero no me acuerdo usar. Haber usado alguna, la verdad. Pociones sí me acuerdo que he usado. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Puedo salir por acá? Sí, puedo salir por acá, perfecto. Vámonos por acá entonces. Que es que prefiero pasar de ahí en vez de donde están los puercos, ¿sabes? Porque los puercos molestan demasiado, la verdad. Así que paso. Entonces, bueno, una vez tengamos el hada y la bolsa de rupias, vamos a tirarnos. Válgame Dios, me rompí las piernas. Ah, por cierto, el cerdo este negro que metimos ya está enorme. Está genial eso. Ahorita vemos que tiene el buzone. Ya lo vemos. Entonces vamos a salir. Oh, ahorita vamos a salir aquí de todas formas. Entonces, a ver. Entramos y oiremos una canción media triste. La web está media enferma. Hay que acercarnos, ¿vale? A ver, es que esto a veces me ha fallado y. ¡Ah, qué asco me da! A ver, por favor. Bien. Es que como que te tienes que poner en la parte porque a veces me. Os juro que he estado en la. Prácticamente en la cara de la abuela. Y no me la ha detectado. No me detectó que usé la botella. Usé el hada. Y es como. Ay, Dios mío. Y claro, si tienes una hada nada más, pues como que. Te va a putear demasiado. Eso sí, nada más tienes que volver a subir todo el bosque. Y agarrar otra hada. Luego volver. Y listo. Tampoco tiene mayor misterio. Pero bueno. Cansa, la verdad, cansa. Entonces, bueno. Una vez hayamos hecho eso, vamos a dirigirnos a. Bueno. Ahorita acá. Nos da lo que sería la sopa de elixir. Que esto te recupera, no me acuerdo cuántos corazones. No sé si son todos o una cantidad exacta. Pero lo que sí sé. Es de que tiene dos tomas. Es como la leche de Long Long del Ocarina of Time y del Majora, creo que también. Donde te la podías tomar de dos sorbos, ¿no? Tenía dos raciones, vamos. Y aparte de durar dos raciones, te da un buffo de espada. O sea, te buffea a la espada. Le sale como a la espada de Link, como un aura. Y digamos que hace más daño.
Eso sí, cuando te golpean, ese daño se va. Algo que, bueno, está bien, pero al mismo tiempo, bueno, pues ahí está. A ver, letra, no sé qué me mandaron, la verdad. No me acuerdo. Ah, es verdad, Tingle. O sea, Terry, quiero decir. Me manda en plan diciendo que hay cosas nuevas en su tienda en este caso. Y de hecho, vamos a ir a verlo porque necesito ir a comprar Sebo. Bueno, no sé si me da tiempo. Bueno, no sé si tiempo no. Me da. Ah, sí, vale. Dobla para acá, así que me da perfecto. Entonces, bueno, chicos, yo la voy a dejar hasta aquí. Ya simplemente voy a comprar uno de Sebo. Ah, y aparte. Ah, es verdad. Ahora vende, no sé qué onda con su risa. Ahora vende este de bombas, por lo cual está bastante bien, la verdad. Entonces, bueno, chicos, por dicho esto, yo lo voy a dejar hasta aquí. Si el video te gustó, compártelo, esto me ayuda muchísimo. También no olvides suscribirte si no estás, activa la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba más vídeos de este juego. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Yo soy Trebek y nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Chao.